Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal A Siempre Gasolero. Bueno, hoy estamos en la localidad de Sapereira, provincia de Santa Fe, a unos 60 kilómetros de la capital. Vinimos a ver de qué se trata, qué tal es la localidad. Una localidad chica, aproximadamente tiene 2.000 habitantes. Y así que veremos con qué nos encontramos en la localidad de Sapereira. Hay un hecho histórico, un hecho importante que pasó aquí, no del todo bueno, ¿sí? Hace ya va a cumplir el febrero del 2023, 35 años de ese episodio que marcó bastante la tragedia aquí en el lugar, y luego le vamos a ir comentando de qué se trata. Pero primero vamos a visitar la localidad, el pueblo, a ver con qué nos encontramos. Desde ya parece interesante, como todo pueblo, plena siesta, no hay nadie, está haciendo un calor impresionante, impresionante. Llovió ayer, se le hizo la hora en humedad, bárbara, no se puede estar. Así que vamos a recorrer Sapereira, una localidad que se llama así, ya van a saber por qué, y también casi amaga llamarse de otra manera, no como se llama. Ya lo venís descubriendo a medida que avanza el video, vamos a descubrir la localidad de Sapereira. Esta es una de las cosas que encontramos siempre en los pueblos donde andamos, en los lugares donde andamos, que todavía alguna que otra está quedando. Por ejemplo, estos viejos teléfonos públicos, que obviamente ya no andan más, pero bueno, son una reliquia, y en estos lugares lo vas a encontrar, en la ciudad obviamente ya no. Estas son las reliquias que uno todavía encuentra en los pueblos. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way?
Bueno, gente, hemos llegado al lugar donde queríamos llegar, en realidad donde están los restos de lo que pasó en ese año. Entre el calor que hace, me picaron la avispa por querer hacer tomas adentro. Este es el mejor vagón, creo que se ve adentro, pero bueno, hay un iguana así, está lleno de avispa. Es todo un tema grabar. Y no tiene idea el calor, miren, que está haciendo. Es terrible el calor que hace aquí en Santa Fe. Parece que estaríamos en Santiago del Estero. Volvemos a lo que vinimos, replanteemos y arranquemos de nuevo. Llegamos al lugar donde quedaron los restos de lo que pasó en el año 1978. Hubo un accidente en la localidad de Zapereira. En esta ocasión, trajeron los restos de estos vagones aquí a San Mariano, una localidad que está muy cerca de Zapereira. Esto pasó en febrero del año 1978, cuando el tren que aún pasa, el tren que va a Tucumán, creo que es la Veloz del Norte o algo así, pasaba. Venía de Tucumán a Buenos Aires, pasando la localidad de Zapereira en el cruce de la Ruta 19, en visto un camión que llevaba grasa, ¿sí? Y en esa tragedia la máquina desvía y es la segunda tragedia con mayor cantidad de fallecidos en cuestiones ferroviarias en Argentina. Aquí fallecieron 53 personas, ¿sí? En el impacto, los trenes, estos vagones se fueron acoplando uno a otro. Y ocurrió lamentablemente el accidente donde fallecieron 53 personas. Tengan en cuenta que pasó en el año 78 y la localidad de Zapereira, si hoy tiene 2.000 personas, en ese momento era muy chico, solo había un policía, no había nada, tuvieron que esperar que llegue gente de Santa Fe, gente de alrededores, como para empezar a remover lo que quedó y la cantidad de fallecidos que hubo. Bueno, estos son los restos de ese accidente terrible que hubo en el año 78, muchísimo tiempo, en febrero del año que viene se van a cumplir 35 años exactamente, y bueno. Y pasó esto. No, estoy haciendo un mal cálculo. No son 35 años que se van a cumplir en febrero del año que viene. Son 45 años que se van a cumplir en febrero del 2023. Estamos en diciembre, así que estamos muy cerca de que se cumplan 45 años de la tragedia que realmente se llevó 53 vidas en el cruce de la Ruta 19, ¿sí? Y la localidad aquí de Zapereira. Estos vagones ahora están en San Mariano, fueron trasladados acá y tirados acá. Y abandonado, nunca se removieron. La máquina sí se removió, se llevó creo que a la localidad de Buenos Aires a reparar o se desguazó, no sé bien, ya van a ver acá, creo que se desguazó la máquina y bueno, eso fue lo que pasó. Era un poco para saber la historia trágica que tuvo lamentablemente la localidad de Zapereira y bueno, lamentablemente con el ferrocarril.
Bueno, estamos en el lugar donde se produjo la tragedia en el año 1978. La vieja Ruta 19, ahora hay que tener en cuenta que la 19 se elevó sobre lo que es esta vía donde pasa el Mitre, donde todavía sigue pasando el tren que une Retiro con la localidad de Tucumán. Pero bueno, en ese tiempo obviamente esa parte es nueva, después la vamos a estar enfocando, la parte que se eleva sobre la ruta. Y aquí está la Ruta 19 vieja, que después conecta con la parte nueva. En este sector fue donde se produjo el accidente. El camión cargó combustible en la estación de servicio por esquivar una imprudencia, obviamente, del que manejaba, por querer pasar antes, pasó por aquí. El tren venía de Tucumán, lo embiste y termina cayendo, que ahora vamos a enfocar, después faremos enfocar, en una alcantarilla que está aquí muy cerca nuestra. Al pegarle al camión, la máquina desvía, pega contra la alcantarilla y bueno, y lamentablemente pasa lo que todos ustedes saben. Bueno, gente, hemos llegado al final del video. Un video complicado. Complicado por el calor, por la humedad, por lo que fue llegar a donde estaban los vagones. Sí, fue un video bastante, bastante complicado, con mucho calor. Y bueno, se hizo como se pudo. Sepan entenderlo, no siempre es otoño y primavera o invierno, que es mucho más lindo andar en esto. Hemos terminado picado por un camachuyo acá en la cabeza, hemos terminado transpirado, hemos bajado varios kilos, pero valió la pena conocer la localidad de Sepereira y la historia nefasta que tuvo detrás de este accidente ferroviario. Así que bueno, espero que les haya gustado, a nosotros nos gustó bastante. Lugar tranquilo, 2.000 habitantes, pueblito, pero tiene su encanto, tiene sus cosas lindas y sobre todo tiene, lamentablemente, esa historia trágica. Nos estamos viendo en un próximo video, gente de Siempre Gasoleros. Bye, bye.